Sí, la verdad que pensar que fue como arrancamos, como diciendo vamos a hacer un brindis como para reconocer que hoy es el día del aniversario del club, fue muy, muy emotivo. Lo vuelvo a decir, arrancamos el año pasado con esto del brindis y bueno, y este año fue por demás emotivo, hubo casi que la mayoría lloró, ¿no? Con el tema de la historia del club, de los abanderados del club, la verdad que sí, que fue algo muy emotivo. Tan larga historia y sin embargo se habló, creo, en los discursos, más del futuro que del pasado. Y el futuro es fundamental en el club. Hoy, gracias a Dios, tenemos en comisión directiva unos chicos que le ponen el hombro y lo vamos a ver reflejado el lunes en el aniversario, porque están trabajando para eso. Y bueno, eso es lo que nos encargamos nosotros a veces, los dirigentes de turno, de forzar jóvenes para que sigan, que este club siga siendo lo que es, un club grande. Sí, bueno, he nacido acá, empecé a los 5 años, digamos que esta es mi segunda casa, así que cada evento, cada oportunidad que tengo, vengo, disfruto de estar acá. Mis amigos son de acá, así que estoy muy contento de pertenecer a la familia de Adeo. ¿Vos sabés que, y aparte que casi que era una obviedad, que te iban a denominar, aunque sea ese móvil formal, embajador? Pero más allá de algunas bromas que recién cruzábamos, realmente creo que lo dijeron con toda esa convicción, te pusieron junto a los abanderados. Sí, bueno, siempre estoy agradecido a los elogios, a los presentes que me hacen, y bueno, ser embajador del club, así que estoy muy contento por eso, así que, como te dije antes, disfruto de estar acá en estos eventos, estar con gente que conozco de hace mucho tiempo y que hace mucho que no me ven, así que siempre está lindo pasar un buen momento. Vos sabés, Nico, que ahora eran solamente estas palabras alusivas, seguro que no sé si te quedás unos días, los compañeros de deporte seguro que van a buscar para alguna nota específica. Sí, sí, me quedo hasta mediados de julio, así que en algún momento te van a agarrar. Seguramente. Quedase tranquilo. No hay problema. Así que bueno, voy a estar en Cañada disfrutando de la familia, de mis amigos. Y bueno, y después ya tendré mis cosas para más adelante. Bueno, realmente acompañando para el cumpleaños, pero acompañando cada día, orgullosos de las distintas disciplinas, de lo que representa Adeo, porque como bien decía cuando repasaban la historia, fue una de las primeras instituciones, quizá la primera de la provincia, en forjarse a partir de una fusión. Y como muchas veces ocurre, ¿no? Como consecuencia de crisis, de momentos duros, hay espíritus solidarios que se fortalecen. Bueno, Adeo es un ejemplo en eso. Nosotros nos encanta que crezcan nuestros clubes, que tengan cada día más disciplina, que los deportistas sean destacados. Y bueno, aquí estamos con nuestra orgullosa abanderada de la ciudad. Claro, quien porta la bandera de la ciudad, ¿te tocó? ¿Y qué sentiste cuando te convocaron, tomar la bandera? Sí, la verdad que cuando abrí la puerta y me dijeron, te vinimos a invitar a un brindis, me dice, estás seleccionada para llevar una de las banderas, y yo digo, ay, muchísimas gracias, como me emocioné. ¿No te lo esperaba? No me lo esperaba, no me lo esperaba. Bueno, pero una gran alegría, aparte, sí, la verdad generalmente que sí. Esas cosas no se eligen al azar. Sí, la verdad que sí, una alegría para mí y para mi familia, que se puso muy contenta. En primer lugar, felicitarlos por estos 105 años, agradecer la invitación y obviamente seguir apostando al trabajo conjunto de la integración de las instituciones deportivas, sobre todo con nosotros, con la institución de salud, que cumplen un rol tan importante y una función tan importante en toda la comunidad. Así que bueno, seguir trabajando conjuntamente, seguir apostando por más años de trabajo y obviamente, como decían cada uno de los dirigentes que tomaron la palabra, el gran rol que tienen hoy las instituciones deportivas frente a una complejidad difícil que nos toca atravesar, donde contienen, acompañan y no solo fomentan a grandes deportistas, sino reforzando permanentemente estos lazos de solidaridad, de compromiso, de pertenencia. Así que bueno, felicitaciones y por más años todavía.